Hola amigos de Dimensión Paranormal CR, estoy desde un punto alto en la ciudad de Taxco y de camino me encontré con unos amigos que me explicaban sobre el pan de muertos y bueno, esto fue lo que me dijeron. Estamos aquí en Taxco, vamos a comprar pan de muerto y bueno, Marco Antonio aquí, el amigo, nos va a explicar por qué pan de muerto y qué, por qué usan el pan de muerto. Las costumbres de aquí de Taxco, pues se le vende el pan de muerto de cada año del difunto que fallece. Los familiares le ponen su pan, que lo comían. Se le pone su café, su pan, que cervezas, su flor y lo que son la tradición de aquí, las muñecas de Día de Muerto. Las muñecas, el pescado. Tienen diferentes formas, todos. Sí, entonces. Son diferentes formas: que es muñeca, pescado. Es el pez, el pescado. Y esto me decía que solamente muñeca, durante esta época del año se hace. Cada año, el 29 y 30 de octubre y el día 1 de noviembre. Son los únicos días que se hace cada año. Este es el pan que se pone en las ofrendas. Es el pan de las ofrendas. Se supone que los difuntos vienen a comerse el pan que les gustaba. Exactamente. Por ejemplo, hoy se pone el día de grandes y ya mañana, o por la noche de los difuntos, ya por mañana se les lleva al panteón. Se les lleva un pan con su ramo de flores y su luz que se les pone. Uh-huh. Ok.